Amigos de Viaje Pancartero, nos encontramos en Santiago de Chile. Vamos a iniciar la primavera con el Día Nacional del Vino aquí en Providencia. Vamos a estar celebrando el Día del Vino 2023 aquí en Santiago de Chile. Nos encontramos en Providencia, en la avenida Andrés Bello, entre Pedro de Valdivia y Suecia. Así que vamos a disfrutar un poco. Hoy vinimos a la Feria del Vino. Ya compramos nuestra copa de degustación y nuestros 4 tickets. Cada ticket incluye una degustación. Hay muchos stands y vamos a empezar a caminar, a recorrer, a ver en cuál gastamos nuestros tickets. La copita de degustación con 4 oportunidades de valorar el vino chileno vale 15 lucitas, 15 mil pesos, alrededor de unos 17, 18 dólares. Aparte del vino, también hay venta de comida, venta de diferentes emprendedores que vinieron aquí a celebrar el Día del Vino. ¿Ya? Sí. El primer vino de la tarde es un cabernet que viene del Valle de Curicó. Se llama Bajo Wine los que hacen este vino. Así que, salud. Yo no soy muy amante de los vinos, tengo que sincerarme. Me gusta más el roncito, pero está rico. Está un poco agrio, pero rico. ¿Qué opina de la cartera? Qué tremendo. Lo bueno es que a ella sí le gusta el vino. Pancarteros, este es un panorama para pasar un fin de semana diferente, compartir con la familia, compartir con los amigos y lograr distraerse de todo el trabajo y de todas las cosas que tienen uno estresado en la semana, incluso temas económicos, temas familiares, y ahí se va uno solventando y distrayendo y logrando recuperar y renovar esas energías tan necesarias para seguir adelante. Ajá, los amigos de los tambores. El señor le comentaba que yo quería un vino dulce, me dice que de las que tenía él no, pues ninguno era dulce, me ofreció dos blancos, dos muy ricos, pero me gustó más ese, el segundo, porque era mucho más refrescante y para el calor que ya empieza a hacer, vale la pena. Pancarteros, si te está gustando este video, recuerda suscribirte al canal, darle me gusta al video y compartirlo a tus amigos. Este Día del Vino se celebra cada año y mañana todavía hay chance de venir para acá. Aquí había un stand de Empresas Polar. Compramos un producto y la pancartera va a participar a ver si tiene buena suerte. ¿Y usted qué está haciendo? Nada, vino, tomando vino, mucho vino. Si usted no vino a tomar vino, ¿a qué vino? Tomar vino.
es una brocheta de queso de vaca y también tiene como especias. Vamos a probarla. Rico, pero vamos a buscar un vino para acompañarlo. Igual esta zona es muy entretenida, es que a las riberas del Mapocho hay una ciclovía muy grande y parques, y la gente se sienta a esperar el atardecer, a disfrutar un poco, no solamente esta actividad que hoy es la del vino, sino siempre vienen a hacer deportes. Sí, que es la Mapa. Voy. Le voy a contar algo. A Gabriela le encanta un mapa. Eso es feliz con un mapa. Mire, le dije, allá hay un mapa y para allá se vino. ¿Quién tiene un mapa? Puede decir algo. Gabriela. Por fin algunos dulces. Amigos de Viaje Pancartero, no nos fuimos lisos. Nos gustó el último vino, un vino muy dulce. Ya Gaby se los va a mostrar y nos llevamos una botellita. Muestra para adentro. Esta fue la ganadora. Lake Carver de Espaldares de El Maipo. Muy dulce, muy rica. Había muchas opciones, pero elegimos esa por lo que el vino es dulce. De Viaje Pancartero, con este queso y este vino, nos despedimos de ustedes. Soy Irlander Hernández. Hasta un nuevo video.